No, pues buenos días a todos nuestros seguidores de esta página de Río Verde. Estamos aquí en la plaza principal, donde esta mañana amaneció con un descenso drástico en la temperatura. Todavía anoche estaba el clima cálido, estamos hablando que estábamos a 32, 33 grados centígrados, y esta mañana, todavía a las 6 y media de la mañana, la temperatura no era tan fría. Conforme fue amaneciendo, fue descendiendo de manera considerable hasta llegar a los 14 grados centígrados. Entonces, si usted todavía no sale de su casa, de su domicilio, pues lo primero que haga es comprarse un cafecito, una avenita, y después sálgase, pero bien abrigado, porque el tiempo está, todavía está bajando más la temperatura. Está un viento gélido, viento fresco. Entonces, cambió drásticamente. Hay personas que todavía se ponen short y andan toreando el frío, pero confiados en que salieron sin cubrirse bien, sin protegerse. Y es importante tomar precauciones, sobre todo con adultos mayores, ¿verdad? Y con niños, que son los más susceptibles a estos cambios tan bruscos de la temperatura. Inclusive comenzó a sentirse una pertinaz llovizna aquí en la ciudad. El viento está tumbando las florecitas, la hojarasca también. Entonces hay que protegerse, porque este es parte de un frente frío que no va a durar poco tiempo. Hay que cuidarse, abrigar bien a los niños al salir a clase, al salir a la escuela. Aunque hubo el cambio de horario, es decir, tenemos una hora para descansar más por la mañana, aún así en este momento el está refrescando, está bajando más la temperatura. El frío seguramente va a continuar durante todo el día. Sin embargo, hay quienes disfrutan este clima. Se antoja estar en la casa, pero hay que trabajar, ¿verdad? Ya por lo pronto un cafecito, como les decía, una avenita y comer al lado de la familia. Estamos hablando que este descenso de temperatura se debe al frente frío número 8 y una masa de aire polar norte muy fuerte e intenso. Entonces sí nos afectó, pese a que la parte más drástica se está dando en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y en el Golfo, lo que es el Golfo de Tehuantepec, y nos alcanzó a impactar aquí, Río Verde. Y es bueno porque vivimos temperaturas muy, muy frescas hace algunos meses, muy, muy calurosos, perdón, en meses pasados, meses atrás, que tuvimos una gran cantidad de incendios. Afortunadamente después nos llegaron algunas lluvias que bajaron un poco la intensidad de los daños que hay en las sierras, en las tierras de cultivo. Entonces ahorita este frío de alguna manera pues se siente, pero pues hay que disfrutarlo. Vamos a darles un recorrido también por acá para que más o menos se den una idea de cómo está. Hay menos gente, la gente sí como que se espantó un poquito, ¿no? Y no ha salido a las calles. Sin embargo, está agradable. Yo creo que ahorita es cuando hay que salir y disfrutar de nuestra ciudad, caminar por las calles y visitar aquí pues a los amigos y hacer un día de comercio. Aunque es jueves, estamos en tiempo previo a la celebración del Día de Muertos, y ya está también instalado el tianguis. Esperemos que esto no oyente también las ventas en estos establecimientos. Pues bueno, amigos, esto era lo que nosotros queríamos darles a conocer. Hay que venir y disfrutar de nuestra ciudad, que luce muy bien. Siempre Río Verde ha sido una ciudad atractiva. Claro que le falta alguna manita que le den a veces en nuestras calles, en nuestras banquetas, que las banquetas para caminar están deterioradas y si es necesario emparejarlas. Detalles que se pueden ir mejorando. Y pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra emisión más de RioVerde.com. Hasta luego.